Muy buenas tardes, queridos amigos. Te saluda Wendy Pineda de CFD Foundation, Toy for Kids Miami, aquí iniciando nuestro martes de Conéctate con CFD por Radio Luz Miami, 1450M y 101.9FM. Esperamos hayan tenido un excelente y productivo día laboral, disfrutando de estos cambios de clima que están bastante frescos y agradables para nuestra área, sobre todo aquí en el sur de la Florida, que somos privilegiados de no tener esas temperaturas tan frías como lo están viviendo otros estados del país. Hoy vamos a estar hablando con Rey Valdés, vocero de la Policía de Doral, precisamente de este tiroteo que hubo en City Place, pero exactamente qué fue lo que pasó, pero cómo tú como comunidad o residente de esta ciudad puedes aportar a que se identifique a este sospechoso de que estaba del ataque violento que estaba en el City Place en la noche del domingo. Vamos a hablar de eso con Rey Valdés y a decirte cómo puedes aportar a la policía con cualquier tipo de información que tengas. Asimismo, vamos a estar hablando de Real Estate con Alfredo Pineda, ya que iniciamos un nuevo año, pero también un año donde no tenemos una verdadera información. Estamos escuchando que están subiendo las rentas, que han subido los intereses, pero de verdad que es lo que está pasando en el mercado de Real Estate. Vamos a hablar con él también y también les vamos a dar muchísima información, sobre todo de lo que hablábamos el día de ayer en nuestro programa, que es un año electoral. ¿Cuáles son los escaños disponibles y también cuáles son las últimas noticias? Le damos la bienvenida a Gustavo, a Marilyn Méndez y Giovanni Pereira. ¿Cómo estás, Giovanni? De lo más bien, Wendy. Qué bueno que estemos al aire. Quiero dar las gracias a Radio Luz Miami, 1450 AM, 101.9 FM. Sobre todo a Frank, acá estamos haciendo un enlace en vivo. Gracias, Marilyn, por esa tecnología que estamos utilizando, que no estamos en presencia en los estudios de Radio Luz, pero sí estamos en los estudios de aquí de TFKM Foundation, a Pilar por monitorear la parte correcta de que estemos al aire, a Yuiman por el acercamiento que tiene para poder resolver los problemas de YouTube y todo lo que se presente. Quiero anunciar a nuestra comunidad, ¿no?, que si necesitamos algo interesante, por ejemplo, que tu negocio, tú quieras anunciar tu negocio aquí en nuestra emisora radial, Radio Luz Miami, 1450 AM, 101.9 FM, puedes comunicarte con Fran al 954-263-4690. Comunícate con Frank para que Frank haga la vía correcta de que tú puedas anunciar el negocio. Yo creo que el negocio que no se anuncia es negocio que es bien difícil que venda. Okay. Y por esa razón, lo correcto es que te anuncies, que llames directamente a Frank al 954-263-4690 y te pongas en contacto para que te pueda dar un plan donde tú puedas trabajar y anunciar con Radio Luz Miami. Bueno, y justamente antes de irnos a todas las informaciones, es buen punto que has tocado, Giovanni, porque estamos en un nuevo año donde tenemos que hacer cosas diferentes, ya que recuerden que estamos en un área, sobre todo aquí en el sur de la Florida, en Miami, en el condado de Miami-Dade, donde hay mucha competitividad en todos los mercados. Es decir, que si usted hace por ejemplo, tiene un taller mecánico, no solamente usted tiene el taller mecánico, ni algunas personas. Hay muchísimas personas que hacen su misma labor, de pronto, de la misma manera, o mejor, o inclusive el precio es muy distinto. Por eso es que siempre debemos enfatizar en el servicio al cliente. ¿Por qué? Porque si usted tiene un buen servicio al cliente, pues va a garantizar que vaya a regresar o que le vaya a referir a un futuro cliente. Más sin embargo, nunca debe olvidarse de lo que es la publicidad, de lo que es absolutamente todos los medios comunicativos que puedan hacerle saber a todas las personas que usted tiene ese producto o que usted ofrece ese servicio. Y es cuando a veces se olvida los métodos tradicionales, no solamente dejarle la productividad a su negocio a unas redes sociales, sino también
incluir los métodos tradicionales y que nunca fallan, los nunca fallidos, como lo son la llamada por teléfono, el correo electrónico, el contacto con el cliente, una visita esporádica. Todos esos medios jamás van a pasar de moda, aunque estén las redes sociales, aunque esté toda la tecnología que usted le quiera aprovechar, porque tiene que entender que siempre hay un sector de la población, de la sociedad comercial que no está incluida en esa rama tecnológica. Y es ahí cuando de pronto nosotros tenemos que saber cómo poder ayudar a todas esas personas, a esos futuros clientes. ¿Qué te parece, Iván? Me parece bien, me parece que, fíjate, la parte de la publicidad, ahora que tocas el tema, ¿no? Y es donde nosotros nos podemos desarrollar un poquito mejor para poder salir adelante el negocio. Claro. Y sobre todo que estamos, mira, la mayoría de las personas, Wendy, por experiencia y por conocimiento y dueños de negocio, lo primero que cortan cuando viene un problema tan grande como lo que sucedió, En tanto en la 2007. recesión del año 2007-2008, como también en estos momentos, cuando hubo la pandemia, las personas dejaron de, lo primero, anunciarse, anunciar el negocio. Eso es lo primero que dejaron de hacer. Pero yo creo que el momento oportuno para empezar a hacerlo es ahora, empezando el año, para que todo esto funcione a la perfección para el negocio. El negocio tiene la vitamina más grande que le puede dar un propietario o alguien que esté encargado del negocio, es la publicidad. Si usted no hace publicidad en su negocio, pues lamentablemente el negocio podrá haber secuelas, ¿no? De buena, dicen que la primera recomendación que existe es el boca a boca, o sea, Correcto. El el referido. referido, la persona que habla bien del negocio, eso es excelente. Claro. Pero también necesita que el negocio tenga un poco de publicidad. Y nosotros tenemos los medios para poder hacerlo. Una de ellas es Radio Luz Miami 1450 AM 101.9 FM, llamando a Frank al 954-263-4690. En la parte del magazine que TFKM tiene,